Presentándose, ya vemos cómo hace la presentación. Estrella Celestial, mijos, que ha tenido contiendas importantes en la arena KDL, lo hemos estado viendo recientemente. Sí, creo que sí, así es como llega el mismo Estrella Celestial, este hombre que comenzó en las arenas de Guadalajara, en la arena Romón Corona, arena Roberto Paz, entre la arena de Esperanza, y vamos a esperar el anuncio oficial de nuestro anunciador Turi Junior. Y al parecer así continuamos con esta lucha. Así dio el anuncio oficial al mismo Turi Junior para comenzar en este evento por parte de Arena Jalisco como los Jueves Cheleros. Y vamos a ver que ya está comenzando el mismo Gaiden con raquetazo. Se acaba de sonar en toda la Arena Jalisco. Impresionante el raquetazo que acaba de dar. Vamos a esperar el momento. El mismo Cachondo le dice, pues dale también por su parte. El toma y daca, hasta acá sonó los raquetazos. El duelo de Rakatán, mi buen host, acaba de comenzar. Y es el turno de Gaiden impactando, sellando el pechito de Jack Punisher, quien ya decide evadir la responsabilidad, evadir el compromiso. Y Estrella Celestial ya atorándole al quite, se escucha el apoyo para Estrella. Y mientras tanto, vamos a ver cómo el mismo Estrella Celestial y el mismo Gaiden van a comenzar con la toma de refri. No, creo que lo acaba de engañar. El mismo Gaiden acaba de engañar a Estrella Celestial. Pero parece que el público está muy molesto con lo que acaba de hacer en esta noche el mismo Gaiden. En la misma pasarela jugando el mismo Gaiden entre los aficionados. Antídoto por allá. Y mientras tanto vamos a ver pues el inicio pues de esta lucha. En la toma de referee entre el mismo Gaiden y Estrella Celestial. Lo trata de llevar hacia la lona. Lo trata de llevar sometiendo al mismo Estrella Celestial al mismo Gaiden. Está Gaiden sometiendo a Estrella Celestial, lo está llevando, Estrella Celestial responde, lo está tropicando, le está amarrando por ahí las piernas, parece que le quiere aplicar castigo de rendición. El Cachondo dice que no se rinde y le imprime más castigo este Gaiden atorándole, pero ya Antídoto entra a patear a Estrella Celestial y llega a hacerle esa ofensa directa, mi buen host, le canta el tirante de tú a tú. Y mientras tanto, vamos a ver ahora sí la situación de la toma de referee, tratando de amarrar al mismo Gaiden, cuidadito que lo busca con el enganche hacia la lona, lo trata de impresionar, amarrando con ese candado en el mismo brazo derecho del mismo Estrella Celestial, presiona duramente, parece que está muy lejos de la misma cuerda, mientras tanto, trata de zafarse, buscando la salida, buscando ahora sí, buscar cómo trata de llevar hacia la lona y el mismo Estrella Celestial buscando ahora sí conjugar ahora sí con el llaveo contra llaveo. Y mira nomás lo que está haciendo, mira nomás lo que está haciendo, querido Tony. El mismo Gaiden, pues lo único que le queda es la palabra, no puede ni mover las manos. Ya Gaiden siendo sometido por parte de Estrella, quien está cobrando, está vengando las faltas de respeto a su compadre, el mismo Jake. Quien ya le dejaran el pechito totalmente sellado, mi buen host. Y ya Gaiden atorándole. Estrella solicitando el apoyo de su gente. Y la Arena Jalisco, host, se acaba de dividir. Finalmente, Gaiden acaba de encontrar a sus followers. Y las grandes palabras de que no sé quién gritó. Pero vamos a ver cómo lo trata de llevar por allá. El mismo Estrella Celestial, mismo Gaiden. Lo trata de llevar hacia la lona. Mientras tanto, lo trata de llevar con espaldas planas. No lo consigue. Lo trata de botar una vez más. Busca Estrella Celestial también. Buscar con espaldas planas. No lo consigue. Ambos se ponen en posición lucha. Pero mira nomás. Qué agilidad, habilidad del mismo Estrella Celestial. Se impone al mismo Gaiden. Mientras tanto, Tepatitlán presente en esta noche. En una arena Jalisco que tiene pues mucha historia. Y mientras tanto, Antídoto Aéreo en contra del mismo Jake. Ahora sí, arcando el arco como Cupido en cuadrilátero. Viene este Jake presentándose aquí sobre el cuadrilátero de la Arena Jalisco.
para hacer frente a este compromiso, a la nuevamente volver a los jueves aquí a la Arena Jalisco, Jos. Vaya, qué honor. Y Cele Conce estará en primera fila llevándole las acciones jueves tras jueves desde la Arena Jalisco, jueves, viernes y sábado. Y también vamos al maratón, Jos. Al maratón, creo que sí. Mientras tanto, busca el enganche por parte del mismo Antídoto. Vamos a ver qué va a pasar. Así es, mi buen Jos. Ya Antídoto en malas condiciones. Lo están enganchando nuevamente. Jake rematando con ese patín hacia el espinazo. Jos, este muchacho de Tepatitlán no se está guardando nada hasta el momento. Y Antídoto en muy malas condiciones. Y lo vuelve a llevar con un enganche. El mismo Jake trae una, pues una cabellera muy hermosa, que la puede jugar una cabellera. Pienso que debería jugar su cabellera el mismo Jake y quedarse pelón, 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 peloneta el mismo Jake. Jake debería de apostar su cabellera, y claro que sí, está muy a tiempo, tiene calidad y al momento lo está derrochando sobre el cuadrilátero. Antídoto no está viendo su oportunidad, lo ataca por detrás, lo está bajando y quiere reaccionar, y ya las fechorías de parte de los rudos acaban de comenzar. Pescadito simplemente de adorno y el cachondo ni se diga, mi buen Jos. Y el mismo cachondo no pone atención en esta lucha, pero mientras tanto vamos a ver qué va a pasar, cómo el mismo Kaiden lo va a tratar de sortear entre las cuerdas. Lo trata de sortear, viene las patadas voladoras para el mismo Jake. Ahora sí parece que lo ha llevado, se han adueñado el cuadrilátero. El tricolor ahora sí bien puesto por parte de Antídoto y el mismo Gaiden. Viene Gaiden por ahí solicitando el apoyo del público, colocando a Jake. Arrancan tomando impulso, patadas en cascada, una por cada uno. Y vemos a Jake totalmente desvanecido, sin capacidad de reacción, totalmente inconsciente. Y Estrella Celestial no puede ingresar, el pescadito se lo está impidiendo. Un racatán por parte de Gaiden, vaya impacto sobre el pechito de Jake. Pobrecito, que le soben su pechito, pobrecito, que le vuelven a sobar su pechito al mismo Jake. Pero mientras tanto, ahí está el hombre. Por el sorteo entre las cuerdas, vamos a ver qué va a pasar. Lo tratan de llevar al nivel y lo hacen volar. Lo hicieron volar muy bien. Pobrecito del mismo Jake, y lo van a volver a regresar. Porque Estrella Celestial no quiere ingresar. El hombre está refrescadito ahí en el esquinero. Lo va a llevar contra la pasarela. Y vamos a ver ahora sí que lo está llevando por esa pasarela y lo arrumba hacia el suelo. Lo está bajando. Ya vemos cómo Antídoto está brindándole ese patín a Estrella y Gaiden llega a hacerle segunda. El cachondo parece que está interviniendo, parece que está barriendo, parece que está de paseo, y Pescadito bastante metido por ahí en la contienda. Ya le están abriendo el compás. Tremendo patín en zonas blandas. Gaiden se da el tiempo de burlarse y convivir con los aficionados, Jos. El mismo Gaiden se está dando el paquete ahora sí de un estilo rudo, pero mientras tanto lo tratan de llevar al nivel. El mismo Celestial recibe esa patada del mismo Gaiden, y así el público con un escándalo impresionante en esta noche. Vamos a ver pues qué va a pasar ahora sí, pues se están viendo cara a cara, frente a frente. Vemos lo poco que queda de Jay Estrella Celestial, no queda nada, como dice la canción. El hombre haciendo lagartijas para ahora sí el sex símbolo. Póngale ese símbolo al mismo Gaiden. El hombre está seduciendo con esas lagartijas. Ya viene Gaiden aprovechando para tirar grasa, para tirar aceite. Ya está dándole a los dos. Tiene para Jack y para Estrella bastante embravecido. Este mismo gladiador ya llevando a Estrella Celestial en contra del esquinero. Ya Jake va llevando y viene con este saque de bandera. Arranca Gaiden. Impacta tremendo lazo al cuello sobre Estrella Celestial. Antídoto se está preparando y parece que el banquito se le está revirtiendo. Están reaccionando, Jos. Viene el mismo Jake de las alturas, enganche bien propinado. Y mientras tanto se ha quedado solo, se va a merecer lo merecido. El karma existe y el karma lo va a pagar. Lo van a tratar de llevar al esquinero. Y cuidadito que el hombre le están quitando el pecho. Bueno, el pecho ahí lo tiene, pero viene con raquetazo. El hombre tiene mano pesadita.
Le acaban de sellar el pechito y arranca Jay. Le repite la dosis y vemos a Gaiden padeciendo las consecuencias de sus actos, totalmente desvanecido sobre el esquinero. Lo están llevando nuevamente. Arranca Jay y lo está bajando. Toma impulso Estrella Celestial con tremendas patadas hacia el rostro. Totalmente fuera de sí, inconsciente, podríamos decir. Estos técnicos cobrando las faltas de respeto. Y Antídoto en esta ocasión sí está pidiendo justicia, Jos. Y vemos cómo ahora sí, pues el mismo Antídoto no quiere entrar. Parece que le entró el cucurru, cucurru, cucú del cucurrucú. Pero vamos a ver que el mismo Antídoto está entrando. Y ahora sí, pues el Gaiden cotorreando con los aficionados, echando cotorreo. Pero mientras tanto, el mismo Antídoto pues recibe los guamazos por parte del mismo Jake y Estrella Celestial. Que vamos a ver que, cómo lo van a tratar de llevar ahí en ese resorteo entre las cuerdas. El hombre lo van a preparar. El hombre le van a despejar el pechito. Que alguien le sobe su pechito. El hombre es recibido con ese raquetazo. Le despejan el área del pechito y los racatam comienzan a retumbar en toda la arena Jalisco. La gente totalmente conectada con la contienda lo están llevando en contra de las cuerdas. Antídoto siendo impactado con esa patada de compadres, me lo proyectan debajo del cuadrilátero, Jos. El conteo reglamentario por parte de Paco Pancho Francisco, alias Pancho el Cachondo, mi buen Jos. Claro que sí, mientras tanto, recibiendo el conteo, el hombre tiene que reingresar porque está perdiendo mucho tiempo debajo del cuadrilátero, pero está jugando con el conteo. Mientras tanto, Estrella Celestial se ha calentado. El hombre está dispuesto de que esta lucha se lleve a cabo. Pues una vez más, parece que el proceso de esta lucha pues se ha aventajado. Mientras tanto, el público gritando, Estrella, Estrella, Estrella Celestial. Un público muy escandaloso para Estrella Celestial. Échale un pan para que se quede el público. Vemos cómo Gaiden está mandando becerros hacia el público y Estrella Celestial con ese racatán, dejando en malas condiciones al mismo Gaiden, quien ya se está reincorporando, dispuesto a cobrar la falta de respeto. Y mientras tanto, manda ese beso a lo lejos, viene con raquetazo, una vez más Estrella Celestial, remata, el hombre agarra aire, parece que el raquetazo no le dio muy bien. Pero el mismo Gaiden parece que está dispuesto a darle el toma y daca. Lo vuelve a retomar. Lo retoma bien. Se tambalea. Le da a bola de guamazos al mismo Estrella Celestial. Y mientras tanto, vamos a ver cómo lo trata de meter rodillazo. Lo trata de llevarse a la lona. Y el mismo Gaiden lo remata con esa patada. Viene este Gaiden dándose grasa totalmente. Dándose el quien vive, dándole para abajo a esta Estrella Celestial que ya lo vemos padeciendo, sorprende con esas patadas voladoras y parece que va a arrancar, tratando de tomar impulso y la gente comienza a corear el nombre de Estrella Celestial. El pescadito se está metiendo con él. Antídoto lo sorprende, lo esquiva perfectamente, esquiva también ese golpe de antebrazo. Antídoto se prepara, toma impulso y viene con saque de bandera y Estrella Celestial siendo sorprendido con ese jab directo a la quijada. Y mientras tanto, va a volar con esas pinzas que lo acaba de llevar. Y mientras tanto, pues el mismo Antídoto está pidiendo otra, pero está llegando a la escapación. El mismo Jake amenaza con derechazo, no lo consigue. Trata ya con el escalerita al cielo. Busca con esa plancha cruzada. Mientras tanto, el hombre lo está cazando. Lo va a tratar de cazar. El mismo Jake está cazando. Resotente de escuela. Mientras tanto, busca esas pinzas, esas tijeras que lo trata de llevar. Y se está inspirado el hombre. Está inspirado el mismo Jake. Totalmente desquiciado, fuera de control, tremendo patín sobre el espinazo de este Antídoto, quien ya lo vemos padeciendo, se retuerce del dolor, lo llevan en contra del esquinero nuevamente, arranca Jake, golpe de antebrazo, bajándolo de una vez por todas, nuevamente le quiere repetir la dosis, lo lleva con el toque de espaldas, patada en reversa. Vaya forma de darse grasa, conteo de uno, conteo de dos, solamente de dos. Y Gaiden pidiéndole tranquilización a este pescadito, Jos. Casi le tumba la mollera, casi le tumba la mollera al mismo Jay. Pobrecito. Pero mientras tanto vamos a ver cómo pues el mismo Gaiden trata de aventar
pues ahí Moyet trata de brincar por encima de su oponente, mientras tanto lo busca con esa patada, el hombre cae retorcidamente como una lombriz en el suelo, y ahora vez más lo va a tratar de llevar, resortea entre las cuerdas, lo trata de resortear, busca estrellita al cielo, no hay espacio, no hay espacio, lo engañó muy bien, parece que Gaiden tenía un as bajo la manga. Lo acaba de engañar, cual si fuera el usurero del pueblo, este mismo Gaiden, tomándole el pelo y vaya que tiene, impactándole con ese embate, trompicándolo, dándole para abajo, y ya vemos cómo Jay se está incorporando de a poco, aunque con mucho trabajo, y Gaiden ahora siendo proyectado, Jay lo quiere sorprender y lo engancha, Jay en malas condiciones, parece que las cosas no están saliendo como él las planeaba, Gaiden saliéndole más que bravo con mi buen host. Y mientras tanto lo retiene con esa patada, el mismo Gaiden dice que no, el tricolor ahora sí con la bandera puesta, el mismo Gaiden, el hombre más patrio que nada, ya pasó los días patrios, pero él sigue portando los colores patrios, pero lo trata de llevar ahora sí castigando a su oponente, vemos ahora sí como el mismo Jake, lo tienen ahí como niño mal educado, le dice, ahora sí, pídeme perdón. Ya vemos con el castigo de rendición, Estrella Celestial entra de chismoso a romper el castigo, tremendo patín sobre el costillar, se lleva su mismo oponente y ahora va a llevar a Gaiden, lo está llevando en contra de la lona, viene con ese salto del tigre, equivoca ese golpe en reversa, escalerita hacia el cielo con plancha, Estrella Celestial pidiendo el apoyo de la gente y la gente respondiéndole de otra manera, Jos. Mientras tanto busca ese enganche que lo trata de llevar impresionantemente lo que acaba de hacer Mostrar Celestial, porque inmediatamente ahora sí se están viendo cara a cara, frente a frente. Vamos a ver cómo amenaza con el hechazo, no lo consigue. El hombre resortea, busca las pinzas que lo trata de llevar hacia la lona. El hombre ahora sí, ¿qué es lo que viene, querido Tony? Lo siguiente, lo que viene ahora sí, pues el hombre va a sacarlo así. Pero parece que ahora sí, ¿qué es lo que viene? Ahora sí vamos a ver que el hombre va a volar y lo trata de buscar con ese mortal. Y el hombre, qué bonita firma que acaba de hacer. Yo la firma la hago pues en los baldíos. Llega con esta bonita postal de parte de Estrella Celestial y viene Gaiden sorprendiéndolo. Equivoca a Gaiden justo a tiempo. Se detiene y le brinda el abrazo de la amistad. Y ya se van a enfrentar el uno contra uno. Equivocan el lazo al cuello. Vienen con ese toque de espaldas. El conteo de uno, el conteo de dos. El conteo solamente de dos. Solamente fueron dos segundos. Ahora sí la advertencia por parte de su oponente. Mientras tanto resortea entre las cuerdas. Lo trata de elevar. Lo eleva. Bombazo. Doble bombazo. Uno. Dos. Y solamente fueron ahora sí. El conteo exactamente por parte de los dos. Y esta caída termina así con las 3-3-3. El mismo Gaiden y el mismo Antídoto Oro aquí en la Arena Jalisco. Una arena con mucha historia. 50 años, 51 años de historia de la Arena Jalisco. Y por primera vez vemos a un mismo Gaiden y a un mismo Antídoto. Luchadores que han tratado de echarles muchas ganas a este mundo de la lucha libre, independientemente, le echan muchas ganas, y así es como termina pues esta contienda, pues esta lucha de esta noche. Así es, amigos de CL Conce, quédense con nosotros, se nos vienen las luchas superestelares, grandes estrellas esta noche desde CL Conce, Tony Pérez. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre CL Conce. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre CL Conce. Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de CL Conce. Gracias amigos y seguidores de CL Conce por continuar en esta transmisión desde la Arena Jalisco esta noche de Jueves Social haciendo